Nosotros con el resto de los compañeros de las otras organizaciones venimos trabajando hace tiempo en conjuntos. La idea era juntarnos y poder alcanzar un objetivo, perseguir un objetivo en general en el cual poder todos tirar para el mismo lado, buscar la unión entre las organizaciones. Todos pertenecemos a la economía popular, todos somos pequeños productores, feriantes, así que bueno, la idea es darle vida al espacio este, poder usarlo constantemente, que funcione durante el resto de los días de la semana. Si ya vienen hay algunos artesanos funcionando acá, la idea es que sea un espacio público para que más gente pueda salir a buscar trabajo, a que consiga el trabajo donde no lo hay, o sea, que no se quede esperando una asistencia, un plan, sino que salgamos adelante. Tenemos un taller de arte para chicos que funciona los viernes en La Poderosa, abierto a todos los niños del barrio y los que quieran venir. Y bueno, hacemos distintas actividades artísticas de pintura, dibujo, hacemos muchos trabajos reciclados. La idea es que los chicos estén en contacto con todo lo que tiene que ver con el arte, que conozcan distintas herramientas, distintas técnicas, distintos materiales. Lo que pueden hacer con su mente y con su mano. Exactamente. No quedarse esperando cosas, sino crear. Crear, exactamente. Yo soy, digamos, la que está así a cargo del taller de arte para ellos, para chicos. Estamos en La Poderosa, en la Casita Poderosa, que funciona en la calle Teles Meneses al 153, ahí a la vueltita de la terminal. Los días viernes de 6:30 a 8:30 de la tarde. Muéstrenle. ¿Qué es esto que tienen en sus manos? Son figuras, son imanes para poner en la era. Qué bueno, ¿lo hicieron ustedes? Sí. ¿Y acá, recién? Sí, y algunos el viernes. ¿Cómo es tu nombre? Zaira. Rocío. Dulce. Muy bien, felicitaciones. El amor.